Tenemos un nuevo video, vamos con la intro y comenzamos. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Te traigo en este video pues la reseña, la review de las cámaras del P40 Lite. Un equipo con 5 cámaras, 4 cámaras en la parte trasera, donde la principal es de 48 megapíxeles, un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles, un sensor para fotografías macro de 2 megapíxeles y un sensor que mide la profundidad de también 2 megapíxeles. En la parte de enfrente vamos a contar con un sensor de 16 megapíxeles con una apertura 2.0. Y cabe mencionar que este equipo podrás grabar a 1080 a 30 cuadros por segundo. No hay otra resolución, únicamente nos quedamos con esa. Y bueno, te voy a mostrar algunas monerías de lo que hace el equipo. Vamos a entrar rápidamente a estas funciones no ocultas, porque están de tu lado derecho, como es el reconocimiento de códigos QR o códigos de barra. Por ejemplo, lo estoy probando en este chesco. Estamos probando aquí el código de barras para reconocimiento y nos aporta pues este texto que trae el código. Ahí incluso podemos verlo. Incluso también contamos con traductor en tiempo real. Ahí está haciendo la traducción en tiempo real de lo que tenemos ahorita a la mano prácticamente. Y bueno, pues podés, si sales de viaje, si sales a algún lugar, también podrás buscar a través de la internet productos similares a los que está enfocando el sensor principal del P40 Lite. Y bueno, pues también contamos con otras monerías, como es el de que te va a pues prácticamente medir las calorías de los alimentos, ¿no? Mira, por ejemplo, vamos a poner nuevamente la bebida de esta refrescante. Vamos a ponerla y ahí nos muestra los, ahora sí, las calorías, si trae proteínas, carbohidratos, en fin, trae varias información que con tan solo que tú pongas el alimento que tú desees podrás saber cuántas calorías tiene este producto. En este caso pues también puedes, si ya se te acabó el chesco y quieres buscar más en una tienda cercana, bueno, pues podemos buscarlo sin ningún problema. También incluye lo que es la inteligencia artificial, incluye un flash tipo LED que podemos activarlo o desactivarlo, así como contamos también con filtros que se van a activar en tiempo real y que podremos cambiar en el momento. Por ejemplo, ahí estoy cambiando a varios filtros, por ejemplo este que se llama Valencia, Triste, Halo, Nostalgia, el filtro Amanecer, en fin, puedes tú con todos los filtros jugar un rato y ver cuál fotografía te gusta más, e incluso las estas de blanco y negro que son bastante interesantes, hacer interesante tu fotografía. Esa es la idea de estos filtros, que sabiéndolos utilizar puedes obtener interesantes resultados. Y bueno, pues vámonos también tendidos con el lente de realidad aumentada, que este aplica principalmente a personas, aplica a las personas. Y bueno, ahí también contamos con el modo nocturno. En este momento son ya las 9 de la noche, está apagada la luz, únicamente tengo la luz ahora sí de la calle. Vamos, aquí nos va a permitir a que nosotros ajustemos la apertura y el ISO. Eso sí, debes de tener mucho cuidado, ya que hay que calibrar estos valores. Puedes hacer pruebas todas las que quieras, pero si le ponemos a lo máximo, mira lo que sucede. Vamos a ponerle a lo máximo, mira, simplemente para probar. Vamos a comenzar a tomar la fotografía. Ahí está ya procesando. Te recomiendo que utilices un trípode. Aquí demasiado, haz de cuenta como si hubiera salido el sol. De hecho sí se ve muy muy quemada la foto. Aquí hay que este ejemplo es para que veas que debemos de calibrar tanto la apertura como el ISO, balancearlos, entrar en un equilibrio. Por ejemplo, aquí ya le bajé al ISO a 200 y bueno, pues vamos a la apertura, que también tenemos que bajarla un poco, está a 32, vamos a poner una apertura de 2,
vamos a mantener firme el dispositivo. Se iluminó un poco, ahí puedes ver en este momento. Ahí estoy entrando a la parte de la galería para que veas el resultado, y así nosotros podemos estar probando, así de a prueba y error, cuál fotografía nos gusta más. Mira, por ejemplo, vamos a subirle un poco el ISO, vamos a subirle al doble, a 400, y vamos a tomar la fotografía. Vamos a ver el resultado, y fíjate, al subirle el ISO sin moverle la apertura, obtuvimos un mejor resultado, una toma más iluminada, como estás viendo en este momento, en condiciones donde pues prácticamente no hay luz aquí adentro en el interior, pero sí en el exterior. Bueno, pues ahora nos vamos con el modo de fotografía, el modo retrato. Aquí en este momento tengo mis manos, vamos a ver qué tan rápido es el enfoque de la cámara del P40 Lite. Ahí estoy enfocando mi mano, vamos a quitarla. Tarda un poco en enfocar el fondo, como estás viendo en este instante. Hay un retraso, hay un delay, por así decirlo, en enfocar el fondo y mi mano en el momento de yo quitarla. Y bueno, pues vamos a pasarnos a este otro modo, que es el modo de fotografía, donde tardó un poquito en enfocar mis dedos, como estás viendo en este momento. Y ahí vemos unos segundos en que enfoca nuevamente el fondo. Vamos nuevamente a tratar de que enfoque nuestros dedos. Y bueno, pues utilizando el modo de video, vas a ver que va a ocupar prácticamente toda la pantalla, exceptuando los controles que tenemos de nuestro lado izquierdo. Y bueno, una vez entrando a esta opción de más, vamos a encontrar varias opciones de fotografía. Por ejemplo, la panorámica, que esta puedes tú tomarla ya sea en modo vertical u horizontal. Aquí depende mucho cómo agarres el móvil, así es como va a tomar la fotografía. Y te recomiendo que uses un trípode para que no te vayas chueco como me está pasando en este momento. Simplemente hay que seguir la flechita hasta que termine. Ahí como que me bajé un poco, ahí me subí. Y bueno, pues al finalizar, pues ahí tenemos los resultados, los va a guardar en la galería. Y bueno, pues podemos tomar otra fotografía si así lo queremos. También vamos a contar con el modo de HDR, el cual, como dice ahí en el texto, va a mejorar pues las fotografías, va a mantener un equilibrio entre las sombras, entre las partes que están iluminadas. Aquí estoy tomando este ejemplo de fotografía. Y bueno, pues vamos a pasarnos al modo de marca de agua. El marca de agua, pues prácticamente lo que te va a poner va a ser la fecha, la hora, y si tienes activado el GPS, pues te va a poner el lugar donde te encuentras. Si sales de paseo, pues te va a poner ahí el lugar, localizado a través del GPS. Y aquí estoy probando en este momento el zoom. Tenemos un zoom de 6x, es lo máximo, es un zoom digital, no es un zoom óptico. Aquí lo que hace básicamente es procesar la imagen y ampliarla. Eso es lo que hace. Ahora nos pasamos a este modo de alta resolución, donde vamos a tomar una instantánea. Todas estas fotografías las estoy compartiendo en Instagram, y aquí al final de este video te voy a compartir pues todas las fotografías que hemos tomado con el móvil. Y bueno, pues también contamos con cámara lenta, que en este momento nos sale este pequeño recuadro, que es básicamente para enfocar el objeto, la persona que va a estar en movimiento, para que el sensor procese el efecto de cámara lenta. Aquí te muestro en este momento. Vemos el modo de cámara lenta, que va a durar solo unos momentos y ya de ahí regresa a su estado normal. Y ya está guardando ahí, y ahí pudiste ver el efecto de cámara lenta. Y bueno, podemos continuar con este otro modo, que es el de pintura con luz, que prácticamente este funciona en total oscuridad. Vamos a poder utilizar el flash o sin flash. A mí me gusta, bueno, depende de qué es lo que quieres mostrar. En este momento te voy a mostrar algunos ejemplos que hice, como es este, donde estoy prácticamente jugando con los focos, tratando de dibujar algo. Y bueno, tenemos este otro, donde fue prácticamente con un celular, fue realizado con un celular simulando el dibujo de una bicicleta.
esos son los resultados que podemos obtener. Ya depende mucho de la creatividad de uno. También contamos con la pintura de luz, que este prácticamente debemos de mantener fijo el móvil para que pueda captar los autos y se ve padre, se ve chido en la noche. También tenemos este otro de fotos con movimiento que únicamente va a funcionar en el dispositivo móvil. Como puedes ver en este momento, se mueve tantito la rama y queda estático. Pero si tú exportas estas fotografías a la computadora, las subes a Instagram, pues prácticamente la fotografía se va a ver estática. Este modo únicamente se ve en el móvil, en el teléfono. Entonces, pues es algo así como que, bueno, dice uno, pues sí se ve chido, pero me hubiera gustado que lo grabara en un video, en un MP4, para que se viera ese efecto, ¿no? Fuera del móvil. Estaría bien. Y bueno, pues vámonos a este otro modo, que es el modo super macro. Donde, bueno, pues te voy a mostrar a continuación. Aquí tengo a la mano unos billetes, monedas. Ahorita ya es de noche, por lo que estoy utilizando luz artificial. Pero bueno, vamos a acercarnos. Aquí de hecho la cámara, puedes ver que te pone una leyenda de que para que obtengas mejores resultados debes de mantener una distancia aproximadamente de 4 centímetros. Si te acercas demasiado se va a desenfocar, se va a ver borrosa la imagen, pero si ya te alejas y conservas esa distancia, pues vas a obtener estos resultados. Estos son ejemplos de fotografías con el dispositivo móvil. Como puedes ver, ahí podemos incluso en las opciones incluir la marca de agua del dispositivo, pues para básicamente presumirle a los cuates, presumirle a los parientes, mira, ya estoy tomando mis fotos con mi P40 Lite. Y bueno, pues aquí te muestro estos ejemplos, detalles. De hecho, hasta podemos apreciar lo desgastado del papel, moneda. Y bueno, pues ahora nos pasamos a este otro modo, que es el modo profesional, en el cual pues vamos a tener total libertad de manipular todos los controles, parámetros de la cámara del P40 Lite. Viene siendo desde el ISO, balance de blancos, apertura, el autoenfoque si lo queremos manual o de modo automático. Esto ya dependerá de qué es lo que quieres fotografiar, qué quieres contarle al mundo o a tus familias, o sea, no vayamos tan lejos, qué quieres contarle a través de esa fotografía o a través de ese video. Entonces, bueno, pues ahora nos vamos a este otro modo que prácticamente va dirigido a la comida. Aquí, como puedes ver, la comida la va a saturar de colores para que se vea atractiva, se vea rica, se vea antojable, como estás viendo en este momento. Estos alimentos que le tomamos la fotografía, y también estuvimos en el exterior tomando algunas fotografías como las que te muestro a continuación. Y bueno, pues tenemos aquí en este modo que viene siendo la apertura, este modo que es donde vamos a tener este cuadrito en el cual, al darle un toque en las zonas más claras, va a ajustar el rango dinámico para equilibrar la foto, para que no salga muy quemada. También contamos con cámara rápida, que te voy a mostrar rápidamente, y vaya que sí es rápida. Aquí estamos viendo en este momento caminando y se ve bastante chido para hacer unos buenos TikToks, unos TikToktazos. Y bueno, también contamos con un escaneo de documentos. Simplemente debes de acomodar el papel o el documento que quieres escanear, ajustas y comienzas a tomar la fotografía. Esperaba yo que, vaya, como en otras aplicaciones de la Google Play, que lo pusiera así como escaneado, pero no, veo que lo pone a colores, y aquí en la herramienta tú puedes definir el área que quieres conservar a través de estos cuatro puntos. Estoy aquí estirando ahora sí estos cuatro puntos, esta cuadrícula, y con ello podemos guardar la parte que queremos conservar. Y bueno, pues también contamos con otro modo . Y bueno, pues vamos a entrar a la parte de los ajustes de la cámara del P40 Lite, donde podemos activar el nivel horizontal, la cuadrícula, podemos agregar la marca de agua, habilitar o desactivar el sonido de cámara, ese efecto,
también podemos activar o desactivar lo que es la ubicación. Aquí en la velocidad de cuadros no va a haber de otra, 30 cuadros por segundo. La resolución podemos llegar hasta 1080, que es la calidad más alta. La calidad más baja es 720. También podemos activar lo que es las fotografías a través de gestos. No sé, saludas y te toma la foto, sonríes, te va a tomar una foto. Lo que es la belleza facial. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a la cámara frontal. Y bueno, pues ahora vamos a platicarte de los modos de la cámara de selfies, una cámara de 16 megapíxeles. Vamos con ello. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Fíjate que estoy probando en este momento la cámara de selfies, una cámara de 16 megapíxeles en el terminal P40 Lite. Y bueno, como podemos ver, podemos activar en este modo. Ahorita estoy en el modo de lente de realidad aumentada. Podemos jugar un poco aquí con... del norte. Este es un gatito murciélago, o más bien es un murciélago. Y bueno, pues tenemos aquí unas lentes, gorro, la máscara de japonés. Bueno, pues me quedo ahorita con este gatito. Ah, mira, también podemos activar los B-emoji o los 3D emoji. Ahorita tengo la cara de una rana, no, más bien es otro animal. Es me fue la onda, es un camaleón. Esta es la de un perro malo. Esta es la del pescado, la del pingüino. Ya te guiñó el ojo el pingüino. Mira, el conejito. Y no es precisamente el conejito malo. Este, mira, el tomate. El cabeza de robot. El miau, mira. Ahorita yo soy el gato del norte. El gato del norte y el verdadero gato mítico. También saludos al gato mítico y a todos los gatos que anden por ahí en este día. Bueno, ya por último, pues soy una foca, aunque como que aquí el rostro no lo quiso. A ver, me voy a quitar la gorra. Nah, sigue igual. Bueno, pues estos son los efectos que tenemos. Y bueno, pues me quedo con este. Y bueno, pues prácticamente estos son los modos que tenemos. Podemos también activar lo que es el GIF, el modo GIF habilitado, que como puedes ver se recorta un poco en los lentes como que no me los quiso poner. Bueno, aquí para el modo noche sí lo tenemos. Déjame apagar la lámpara, vamos a ver qué tal se ve. Ya apagamos la lámpara. A ver, vamos a tomarnos una foto. Ok, hemos encendido ahorita la lámpara. Vamos a apagarla. Como que guardó un poco, pero a ver, vamos a ver si activa el flash siempre activado. A ver, vamos a activarlo. Bueno, pues ahorita vemos los resultados. Déjame prender la luz. Ok. Como que el sensor reconoce que hay luz y como que le mete más brillo.
y vamos a pasarnos ahora al modo retrato. El modo retrato, que como lo viste hace rato, va a desenfocar prácticamente el fondo. También contamos con inteligencia artificial y podemos activar lo que es la linterna. Aquí en la parte frontal de la cámara no hay flash LED. Lo que va a suceder es que va a poner unas bandas en color blanco, como lo estás viendo en este momento, para tratar de llenar, de iluminar, aunque ahorita pues me estoy ayudando más que nada de iluminación artificial, de un foco en este caso. Y bueno, otro modo que sí funciona en la cámara frontal, en la cámara de selfies, viene siendo las fotografías y los filtros. Vamos a activar los filtros. Aquí ya me puso en blanco y negro. Como puedes ver, los filtros funcionan. Este se ve chido. Este se ve chido. Me gustó. Se ve chido, chido. Y bueno, vamos a pasarnos ahora al modo de video. En el modo de video, como estás viendo, también podemos activar los filtros. Aquí en filtros. Este se ve chido. Me gusta ese efecto. Este también. Se ve chido, me quedo con este. Y bueno, como estás viendo, podemos activar en el modo de video también los filtros para poder hacer más interesantes nuestras grabaciones en este caso. Y bueno, para los modos que tenemos en este momento, como es la panorámica, HDR, marca de agua, alta resolución, y estos modos prácticamente van a funcionar en la cámara principal del P40 Lite. Y bueno, pues con esto pues sería la reseña, la review del sistema de cámaras del P40 Lite. Si te gustó este contenido de este video, pues dale un super poderoso, un buen like, suscríbete al canal, hagamos más grande esta comunidad. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche según sea el caso, y nos estamos viendo en un próximo video. Pásatela chido en donde quiera que estés. Chao.